mirá lo que traje. ¿Qué es esto? Es un volante, léelo. ¿Qué dice? Es un volante que explica que a lo largo de la historia los delitos cometidos por adolescentes se han mantenido en el 6%. ¿Decís que se han mantenido solo en el 6%? Sí, es lo que dice ahí, me lo viene en la tele. Ay, mija, yo no sé en qué mundo vivís, pero no mirás la tele. No. Basta. Mirá. Cuatro sujetos roban un kiosco. Los tres menores fueron derivados a un hogar. Trío comete tres atracos en menos de 36 horas. Indudablemente eran menores de edad. Cuatro motociclistas asaltan un supermercado, no descartándose que fueran menores. ¿Escuchaste? Dijo no descartándose, nunca lo aseguró. Pero mija, yo lo único que escuché fue menores. Claro, como escuchar, repetir. Adolescentes embarazadas cuidan más sus embarazos que mujeres mayores de 40 años embarazadas. ¿Y ahora qué tenés para decirme? ¿Que faltaba más que no se cuidara todavía que quedan embarazadas? Siempre una respuesta contigo, siempre. Brutal hurto fue cometido en la tarde de ayer. Se presume... A lo mejor... Aparentemente... Quizás... Hubiera sido cometido por menores. Menor de menor, al menor de las menoridades de los menores de las menoridades. Los medios están marcados por el rating. Y el rating está marcado por una pauta de sensibilidad a la que se acostumbra a la población. La información que más circula es la que más apela a la sensibilidad, a la emoción, y la violencia es una emoción muy fuerte. Por eso, de alguna manera, es la que más llega al espectador. Así está el mundo, menores, pero a pesar de todo, no dejen de crecer. De esta forma, vamos a una tanda publicitaria. Seguridad, un tema que está en la agenda de todos los países de la región. Bla, 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 bla
más violencia. Este discurso genera cada vez más miedo. El triunfo es del miedo. Cada vez más violenta, que se compara con su propio pasado y se horroriza. El miedo fogoneado, la presencia machacona de una crónica roja que nos envuelve en una atmósfera tan pesadillesca como irreal y distorsionada. El miedo con países que crecieron en sus jóvenes. Posibles alternativas, sin repetir y sin soplar, ¡ya! ¡Concertina! ¡Puerta blindada! ¡Guardia! ¡Gas pimienta! ¡Alambre de púa! ¡Perro Doberman! ¿Eh? ¡Cámara de seguridad! ¡Cachiporra! ¡Cachiporra! ¡Basta! ¡Necesitamos medidas! Medidas para mantenimiento de los espacios públicos y alumbrado. Medidas para evitar fugas de infractores de locales de INAU. Creación de un instituto especial para menores infractores. Intensificación de la presencia policial. Creación de la Guardia Nacional para el combate a la delincuencia. Intensificación de la presencia policial. Medidas para el mantenimiento de los espacios públicos. Medidas para el mantenimiento de los espacios públicos y alumbrado. Medidas para evitar fugas de infractores en locales de INAU. Creación de un instituto especial para menores infractores. Intensificación de la presencia policial. Intensificación de la presencia policial. Medidas. 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 El capítulo policial y el penal son apenas capítulos y no necesariamente los más importantes para una política de seguridad exitosa. Proponen bajar la edad de imputabilidad de menores infractores. Se presentó un proyecto de ley para bajar de 18 a 16 años la edad para el procesamiento de menores infractores. Na, 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 pórtate bien, trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita. La iniciativa surge a partir de la cantidad de episodios violentos protagonizados por jóvenes en los últimos tiempos, que hace, según el Ministerio del Interior, que la policía se vea absolutamente desbordada. Los menores delinquen porque gozan de impunidad, ya que en el peor de los casos solo permanecen internados un tiempo en el INAU. Esos menores de 16 y 17 años saben que gozan de una cierta impunidad. Ellos saben que en el peor de los casos el juez los interna en el INAU. Que en el peor de los casos van a estar presos hasta los 21 o 23 años y no más. Aunque el espacio sea chiquito, y aunque el chiquito ya creció. De aprobarse el proyecto, los delitos cometidos por menores se reducirán considerablemente. Todos tenemos un plan, todos podemos llegar. La vida es un regalo, no dejes de soñar. En cuanto sepa que ahora se les termina la farra y van a ir presos de verdad, van a poner las barbas en remojo, afirmó. Vino la maestra, me dio un cocorrón. ¡Que viva la pipa del vino carrón! Consultado sobre si la medida no contribuiría a agravar el problema de superpoblación carcelaria, el diputado contestó. Si porque tenemos problemas de superpoblación carcelaria, vamos a dejar a los asesinos sueltos, entonces una sociedad que anda para atrás. ¡Si hay que construir más cárceles! ¡Escuelas! ¡Cárceles! ¡Escuelas! ¡Cárceles! ¡Escuelas! ¡Cárceles! ¡Escuelas! ¡Escuelas!
construir. Pero lo que no se puede es dejar indefensa a la gente honesta y trabajadora. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. No se trata de hacerlos pasar por ángeles. Solo habría que dejar de considerarlos escoria para que pudieran asumir sus responsabilidades. Y darles, en el proceso de detención, herramientas para que puedan escapar del círculo de delincuencia en el que cayeron. Pero quizás la única pretensión de la sociedad en su conjunto y de buena parte del sistema político sea la de tenerlos lo más encerrados y aislados posible.